Todos los días millones de personas se encuentran a través de las redes sociales. Sin embargo, esa hiperconexión entre las personas hoy entra en debate y surgen nuevas ideas que llevan hacia otros caminos. En su gran mayoría, los avances de la tecnología de los últimos años están apuntados a conectar a las personas. Desde Twitter, Foursquare a Facebook, todas estas plataformas hablan de crear comunidades y de facilitar el encuentro en espacios físicos. Así es como la geolocalización, es decir, la función para que cualquier persona pueda dar a conocer el lugar en el cual se encuentra, facilita que podamos encontrarnos con amigos y conocidos, por ejemplo en un bar. Sin embargo, hay toda una nueva generación de desarrolladores y de aplicaciones que proponen exactamente lo contrario. Pasar desapercibido para que nadie sepa el lugar en el cual nos encontramos. Además, es posible configurar estas herramientas para recibir notificaciones en tiempo real de la ubicación de las personas que no queremos ver. Información que se vuelve sumamente valiosa a la hora de esquivar a esas personas. Split es una de estas aplicaciones. Es gratuita y permite seleccionar a los contactos de Facebook, Twitter, Instagram y Foursquare con los cuales no queremos encontrarnos. A partir de ahí, todo es muy simple. La aplicación envía diferentes alertas cuando alguna de estas personas se está acercando y muestra su ubicación en un mapa para ayudarnos a tomar la dirección opuesta o quizás encontrar un buen lugar para escondernos. En el caso de Clock, además de poder seleccionar a los contactos con los cuales no queremos cruzarnos, podemos ver en un mapa de geolocalización y en tiempo real cómo y hacia dónde se desplazan esas personas. Obviamente que en todos los casos, estos contactos indeseados tienen que tener activadas las funciones de geolocalización en esas redes sociales. Además de contar con las aplicaciones, existen sitios especializados, como por ejemplo, El Infierno Son los Otros. Este sitio web marca en un mapa con puntos verdes a los amigos y con naranja a quienes el usuario no quiere ver ni siquiera en fotos. En uno de los videos del sitio web, se ve a una persona disfrutando de lugares donde está seguro de no encontrarse con personas indeseadas gracias a este sitio. La tecnología cambia, pero lo verdaderamente importante es cómo cambia la forma en que las personas utilizan la tecnología. A partir de ahora, solamente resta esperar para ver cuál será el nuevo rumbo que tomarán las redes sociales.